En el que tuviste para estar ensayando, en el que tuviste para prepararte. ¿Qué estuviste haciendo? Porque sabemos que te convertiste en porrista. Ah, sí, mira, me tomé un año sabático. Pues me metí de porrista y como ves ahora. Y pues estuve haciendo muchas cosas, como terminé unos estudios que tenía pendientes. Ya por fin. Por fin, por fin. Ya por fin. Ay, mira, estaba bien chiquita, vengo renovada, por si no lo han notado. Lili Ramos, ¿qué es lo que te causa el regreso a Destarde? Sabemos que estás emocionada, que estás contenta, pero ¿qué tanto anhelabas tu regreso? La verdad, muchísimo, extrañaba mucho estar aquí porque esta es mi familia. Espero que ahora todas ustedes me acepten de nuevo y los chavos también. Y pues podemos formar un equipo otra vez como antes. ¿A quién fue a quien más extrañaste? Evidentemente, aparte de a mí, ¿a quién más extrañaste? La verdad, a todos por igual, a cada uno. Me llevo muy bien con todos. Bueno, al menos los nuevos, ¿no? Pero... A ver, yo no te preocupes, yo te los presento. Mira, tenemos a Brian, por favor. Sí, ¿a Brian ya lo conocías? Sí. Bueno, pero trae nuevo look. De calamardo, ahora sí, calamardo completo. Tenemos a Pablo. Muy guapo, muy guapo. Hola. ¡Ay! ¡Qué emoción, chavos! Tenemos a Nicole. Claro, ya la conocía. Muy guapo, nuestra morena de fuego tropical. Tenemos a Lalo, que también es uno de los más nuevos. Pues básicamente ellos son los nuevos. Sí, todos seguimos. Sigue aquí Mónica, ya sabes. Mónica. Melissa, pues tatuándose, claro, rayándose el brazo, también, como ya lo conocemos. Angie, que va, viene, va, viene. Ya conocías a Nicky, Nicole. Claro, a todos ya. Te tengo que hacer una pregunta, porque la gente se quedó con la idea de que tú tenías pareja. ¿En este momento Lili Ramos se encuentra soltera o tiene novio? 101% soltera sin compromiso. ¡Está soltera! Está soltera y en busca del amor. A ver. ¡Claro! Suponiendo. Esto es un supositorio. ¡Ajá! ¡Suposición, chino! ¡Ya sé! ¡Es una suposición! A ver. Aprende a hablar y lo vaya. Ya, era bromix. Okay. Era bromix. En caso de que Pablo te invitara a salir, así un suponiendo, ¿aceptarías salir con él? Claro, ¿por qué no? Chino, ella está totalmente dispuesta a conocer chavos nuevos, al parecer. A ver, me gustaría que le dieras unas palabras de recibimiento a Lili Ramos. A ver. A ella como nueva, que no es nueva porque ya estuvo, pero sí es nueva porque va llegando. ¿Qué le puedo decir? Le deseo lo mejor, que le eche muchas ganas y que se comprometa al 100%, así como lo dijo su lema. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿A poco no te lo comes? Sí, sí.